regresamos con ustedes, amigos. Ha ganado Wasabe el primer juego de esta serie semifinal. Se va adelante, entonces, el equipo local. La tirilla final, 8 carreras, 11 imparables y 1 error para Wasabe. 6 imparables, 1 carrerita nada más y 2 errores para Mexicali. Vamos a ir al resumen directamente, amigos, de qué fue lo que sucedió en este partido, en el cual el equipo de casa entonces toma la ventaja. Arrancó la semifinal. Edgar González, el pitcher inicialista, después de la presentación respetuosa de todos los jugadores que colaboraron de una manera muy voluntariosa, el equipo de Mexicali es respetado, altamente respetado aquí en la ciudad de Wasabe y muy taquillero siempre. Empezaba el juego, en la primera entrada Sergio Valenzuela, líos. Hamilton sabía que le había dado en la nariz a esa pelota. Se fue el home run, 3 carreras desde la misma primera entrada. Entonces Wasabe ya estaba ganando frente a los disparos de Sergio Valenzuela, que no salió en su noche y precisamente fue el pitcher derrotado. Con mucha confianza Edgar González empezó a trabajar, a tejer su labor, ponchando a diestra y siniestra. Después el sencillo productor, 4-0, ganando Wasabe. Aquí Wheeler con la línea que le mataba Rubén Rivera en el jardín izquierdo. Posteriormente venía Ronnie Paulino, pasaporte de Irving Delgado, el primer relevista del juego para Mexicali. Con las bases llenas entraba Wheeler. González en lo suyo, seguía pasando y dominando gente. Y es una muy buena salida la que tuvo el regiomontano, refuerzo de los naranjeros de Hermosillo. En este roletazo permitió la única carrera del juego. 6 entradas de solamente 5 hits. 4 hits para ser exacto. 6 entradas de 4 hits y una carrera para este regiomontano. El bombazo de Wheeler, la cereza en el pastel y poner la pizarra 8-1 por todo el jardín central. Wheeler, que produjo 12 en la campaña frente a Mexicali, simplemente está refrendando lo hecho. Posteriormente, algunos problemas para Adrián Ramírez, pero solucionó con este robo para doble play, forzando a Yonesky Betancourt, y se acababa el partido. Ganó Wasabe entonces, amigos, el primer juego de la serie semifinal. Vamos al corte, regresamos con mucho más al Francisco Carranza Limón.